Hola coleccionistas, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la figura de Uzumaki Naruto en su línea Vibration Star de la serie Naruto Shippuden, así que acompáñenme en el video. Bueno, esta es la caja en la que se encuentra Naruto en su modo sabio de los seis caminos. Una figura preciosa, la verdad. Tantos Narutos que han habido, pero este sí que vale muchísimo la pena, de la línea Vibration Star. Una caja preciosa, la verdad. Y una figura que realmente debe ser muy, muy bella. Así que nada, pues coleccionistas, vamos a hacer el unboxing. Oh, perdón. De la figura y cómo viene la figura. Bueno, la figura viene con la base, el pedestal, su aureola con los 6 Bijus y Naruto completo. Obviamente que más adelante le voy a hacer un zoom, así que no se preocupen. Uff, la figura está preciosa. Obviamente que después le voy a hacer un zoom, como dije, así que no se preocupen. Bueno, esto después lo voy a sacar para no perder tanto tiempo. El pedestal. Y la base, aunque esta base es más acrílica. Eso está bien bonita, la verdad. Así que nada, voy a ensamblar esto por mientras. Bueno, y aquí está ya la figura ensamblada de Naruto. No sé por qué está medio encorvado. Debería estar un poco más derecha la figura, pero obviamente estaba encorvado porque obviamente el pedestal es curvo, no es recto. Ya, entonces da como esa sensación de que esté un poco más agachado, la verdad. Es una figura bastante bonita, la verdad. Bueno, obviamente esta es cuando estaban peleando ya con Madara en la cuarta gran guerra ninja, y Naruto se transforma en este pedazo de figura. Así que nada, pues coleccionista, ahora vamos a ver la figura en mayor profundidad. Bueno, coleccionista, como pueden apreciar, la figura presenta un esculpido bastante bueno, sobre todo también las mechas del pelo, el esculpido de la ropa, las arrugas de la ropa. El círculo que tiene las bolitas también está sumamente bien esculpidas, bien hechas. En línea general es una figura bastante bonita, como dije anteriormente. Las expresiones de la cara de Naruto, los dientes, los ojos del modo Zenith están sencillamente genial, bien pintados. También el pelo, me gustó bastante esas difuminaciones de dos colores entre amarillo y naranjo. Está sencillamente genial. Obviamente, si te gusta la serie Naruto, esta figura no puede faltar en tu colección, ya que es una transformación bastante importante, es una transformación icónica en la serie. El único punto negativo que yo le puedo encontrar a esta figura es el pedestal, ya que hace que se incline Naruto, no está recto, no es un pedestal recto, la verdad. Eso es una lástima, porque se ve como si estuviera agachado. Pero en línea general es una figura bastante bonita, a mí por lo menos me gustó, sobre todo la chaqueta de Naruto, que la encontré genial, y obviamente las difuminaciones que dije anteriormente de entre el color naranjo y amarillo, está sencillamente genial, ese sombreado me gustó. El logo de los 9 Bijus está sumamente bien pintado.
Y nada, espero que les haya gustado la figura de Naruto en su modo Zenin, sabio de los seis caminos. Y no olviden, coleccionistas, compartir este video para que lleguen a más personas, suscribirse y darle like, que eso me ayuda bastante, la verdad. Y nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos.